tienen un nuevo despertar, ya hay un liderazgo muy fuerte, que es el liderazgo de Capilla Radonsky, que está ejerciendo sus derechos, está pidiendo un reconteo, porque Capilla ha dicho, y nosotros también, que Capilla ganó las elecciones, y lo ratificamos. Ahora, ¿quién determina eso? Lo determina el Consejo Nacional Electoral, abriendo las cajas, contando los votos, cruzándolo con los cuadernos de votación. Eso es lo que tienen que hacer, porque si no lo hacen, se van a sembrar una duda muy grande en el país y la gente va a seguir desconfiando del Consejo Nacional Electoral. Se dijeron muchas cosas, pero Nicolás Maduro dijo que el gobierno no iba a permitir esa marcha, que el gobierno, bueno, por él no iban a llegar a Caracas. Entonces, para prever un enfrentamiento, para evitar un enfrentamiento de esta naturaleza, yo creo que la decisión que tomó Enrique Capriles fue una decisión sabia y responsable, porque siempre hemos dicho, no queremos la violencia, queremos que todos los venezolanos estén en paz, queremos el reencuentro de todos los venezolanos, queremos abrazarnos, porque todos somos hijos de Bolívar, todos somos hijos de esta patria de Bolívar, y debemos abrazarnos y debemos encontrarnos todos juntos.